Muy buenas noches, caballero. ¿Cómo están? Feliz viernes tengan todos, feliz viernes tengan todos. Espero que a pesar de todo lo que está pasando, podamos descansar un poco este fin de semana. Bueno, los que puedan descansar, yo no voy a descansar, yo voy a estar por aquí dando el berro, denunciando, ayudando a mis hermanos dentro de Cuba, a ver si lo destimpamos este cáncer maligno que tenemos por 62 años. Buenas noches, caballero. Gracias por estar por aquí. Gracias por compartir un ratico de su tarde conmigo y escuchar mis locuras, ¿ok? Escuchar mis locuras, escuchar mis mentiras, porque supuestamente dice Canel que lo que nosotros decimos es mentira, que son patrañas, que son inventos, que es manipulación. Nosotros somos los manipuladores. Entonces, vamos a manipular la verdad. Vamos a manipular la vida real del cubano. Vamos a manipularla, a ponérsela a su conveniencia. Caballero, hoy el programa va a estar bueno. Yo no voy a hablar mucho hoy, creo. Creo que hoy yo no voy a hablar mucho. Este va a ser creo que voy a hacer el preámbulo y lo que viene atrás. Preparé un programita ahí a ver si a ustedes les gusta. Basados en las mentiras, ¿me entienden? Las mentiras de los cubanos, porque todo lo que sale en el televisor, todo lo que está en las redes es mentira. Son videos montados y son videos viejos, videos que le pertenecen a ellos. Nosotros los cogimos los videos, le cambiamos las voces y le pusimos Díaz Canel Singa, ¿me entiendes? Le pusimos libertad, le pusimos abajo la dictadura, le pusimos que se vayan. Todo eso nosotros lo hicimos. Le quitamos todo el audio original y le pusimos todas estas cosas. Caballero, ustedes vieron el enunciado. Dice Hollywood, ¿verdad? Las personas que ustedes van a conocer hoy, para mí, son deben ser las actrices mejor pagadas de Hollywood. Actrices y actores mejor pagados de Hollywood. No se vayan, quédense por ahí. Déjenme hacer este preámbulo. Y nos vamos directamente con el programa. Algoritmo. ¿Qué es el algoritmo, caballero? ¿Qué es el algoritmo? ¿Alguien me puede decir qué es el algoritmo? Porque yo no entiendo qué cosa es el algoritmo, si el algoritmo funciona. Porque ahí me dan, no, que el algoritmo de este video, el algoritmo de esta frase, o el algoritmo si tú escribes Díaz Canel Singao, te quieren cortar la página, eso tiene un algoritmo, entonces eso te afecta. Está. Mira lo que le voy a decir. Está. Los cubanos del mundo entero. ¿Vieron? Antes era la mafia anticubana de Miami. La mafia anticubana de Miami. Ahora está la mafia anticubana de Canadá. Mafia anticubana en Chile. Mafia anticubana en Argentina. Mafia anticubana en Atlanta. Mafia anticubana en Suiza. En todos lados hay mafia anticubana, ¿sí? Y está la ONU. La ONU está mirando así. Hacer Cuba. Es el país que sus habitantes más odian al gobierno, no al país, al gobierno. El gobierno cubano es el gobierno más odiado de la faz de la tierra por sus ciudadanos, porque ellos han trabajado la mentira esa, hay dos o tres por ahí corruptos, estos descarados que le creen esa mentira y se prestan para jueguito ese. Pero es el gobierno más odiado por sus ciudadanos. Cuba ahora mismo, en el mundo, no hay guerra. En el mundo, está todo el mundo jodiendo con el coronavirus. Todo el mundo está tratando de ver cómo sale el coronavirus. Y está Cuba, en todos esos países, interrumpiendo en la paz de esos países, ¿eh? Los gobernantes de todos los países del mundo ahora mismo están preocupados porque hay una manifestación a favor o en contra de Cuba en su embajada o en el medio de una calle. No hay protestas de sus ciudadanos. No hay protestas de los franceses,
Gracias, Ciruca, gracias. No hay protesta de los franceses. No se oye. Dígame ahí si se oye ahí, que me dicen ahí, Ronald, no se oye. ¿Se oye o no se oye? Sí se oye, sí se oye. Entonces seguimos. Todos los países tienen ahora el problema de la COVID. Todos los países tienen el problema de la COVID, todos los países. Y está Cuba metida en todos esos países jodiendo. Los cubanos dirán en la calle, libertad, libertad. Y el presidente del país dice, ¿pero libertad de qué? No, no, que no es con este país, el presidente es con Cuba. Dice, ¿qué hacen esta gente protestando a favor de Cuba aquí? ¿O en contra de Cuba, que diga? ¿Me tienen esto aquí? Yo, ¿me entiendes? No entiendo, sí. Y todavía hay países, y la ONU sigue, y esto no es de ahora, esto es de hace rato. Pero bueno, ahora se dice, ¿cómo se dice? Intensificado. Ahora se ha intensificado. Ahora se ha intensificado. Ahora se ha intensificado la situación. A ver, ahora no puedo perder, espera. Ahora se ha intensificado. Oh. Bueno, Gaero, se ha agravado la situación. Ahora se ha agravado la situación. No me sale intensificado eso. No me sale. Se ha agravado la situación en todos los países. Y nadie se pregunta. ¿Por qué los cubanos están? Cuando tú vas a hacer una entrevista a un cubano en cualquiera de esas protestas, van a decir, no, que la dictadura de Cuba. Pero el mismo periodista, Cuba ha adoctrinado el mundo entero. Pero no, espérate, mira, es que el bloqueo de Estados Unidos, que a mí no me interesa el bloqueo de Estados Unidos. En Cuba no se puede hablar, en Cuba no se puede pensar, en Cuba si sales para la calle a protestar porque como tú te caen a palo, en Cuba no se puede hacer nada. En Cuba no puedes tener derecho a elegir el presidente. En Cuba no puedes, en Cuba no puedes, en Cuba no puedes. No, pero tienes educación gratis. Sí, pero no puedo estudiar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto. Cuando termino de estudiar, sí, pero tienes salud gratis. Sí, pero cuando cuando vas al hospital no hay sábana, no hay enfermera, no hay jeringuilla, no hay aguja. Ah, sí, pero todo eso es por culpa del bloqueo. Eso, no hay nadie que se ponga de parte de los cubanos. No hay nadie que se ponga de parte de los cubanos. Ayer yo estaba viendo la mesa redonda. En Cuba debate, caballero. Cuba debate. Eso es más comunista. No puede ser. ¿Ok? En Cuba debate estaba la mesa redonda, Díaz-Canel hablando. Habían como 5.000 o 6.000 personas viéndolo. 5.000 o 6.000 personas viéndolo. Es un tipo que es un dictador. Miren esto. Un tipo que es un dictador. Un tipo que acaba de decir a la carga contra su pueblo. Un tipo que está en la mira del mundo entero y tiene 6.000 personas mirándolo. Te sales de ahí. Te meten en Otaola. Hay 15.000 en Otaola. Y por estos días te metías en el paparazzi. 40.000 en el paparazzi, y el presidente de un país en una plataforma del país Cuba debate no puede conectar 10.000 gente. El algoritmo no funciona. Hay 5.000 gente. De las 5.000, usted se pone a mirar los mensajes, y en todos los mensajes, asesino, dictador, hijo de puta. ¿Qué más? Díaz-Canel cingado, uno atrás del otro. Díaz-Canel cingado, uno atrás del otro. No hay nada, no hay un solo comentario positivo. No hay un solo comentario positivo. A ver, explíquenme eso. El algoritmo, ¿en qué funciona?
¿En qué funciona? Ser el mundo entero no se ha dado cuenta que los cubanos odian ese sistema, que los cubanos odian ese gobierno. Nadie en el mundo se ha enterado de eso, compadre. Nadie. Coño, qué raro, compadre. ¿Qué clase? No entiendo, ¿sabes? De verdad que yo no entiendo para qué funciona el algoritmo. Era que el presidente de un país esté conectado, se conecta Trump, que no es presidente, y se pone a hablar basura. Y Trump ve de 20.000, 60.000, 80.000 vistas, gente mirándolo. Se conecta Bukele, no sé cuántas mil gente mirándolo. El presidente de un país se conecta y no puede llegar a las 5.000 personas viéndolo con el país en candela. Pero nadie te soporta, mijo. Nadie te soporta. Nadie puede ver a un tipo ahí diciendo mentiras, ¿eh? No tienes ni gracia para decir mentiras, ¿eh? Que es lo que yo siempre he discutido con las amistades mías. Por lo menos Fidel tenía el carisma ese para ser hijo de puta. Tú tienes carisma para ser hijo de puta. O sea, a ti no te resiste las personas. Tú mismo no te resiste, compadre. Tú mismo no te resistes. Aero, la dictadura se cayó. La dictadura se cayó. Ellos van a usar todos los métodos posibles a vivir por haber para intimidar a ese pueblo. Lo van a hacer. Lo sabemos que lo van a hacer. No importa. Cubano, resiste. Cubano, resiste. Queda poco para tu sufrimiento. Cubano, llevamos 62 años sufriendo. Quédate ahí. Resiste un poquito. La dictadura se acabó. Recuerda que los cubanos que estamos fuera no vamos a mandar un peso. La comunidad internacional ya está mirando a Cuba y le está diciendo que es una dictadura, cubano. Cubano, te voy a pedir un solo favor. Un solo favor te voy a pedir, cubano. Apaga el televisor. Apaga el televisor. Tú sabes bien que lo que te están diciendo ahí es mentira. Apaga el televisor. Ponlo de 6 a 7. Para que los niños vean los muñequitos en Pío Valdés, lo que sea, compre una memoria flash, compre el paquete, ponle el muñequito, apaga el televisor, víralo para la pared. No mires nada, no mires propaganda cubana. Esa gente te inyectan, te hipnotizan por el televisor. Te hipnotizan y tienen al mundo entero hipnotizado por el televisor. Caballero, lo dije en el programa anterior. Todas las personas, ¿por qué tú crees de Ascanal que nadie te sigue? Porque la gente sabe que tú eres un mentiroso. No te sigue nadie de Ascanal. A ustedes no lo sigue nadie. Todas las personas que estaban en el malecón gritando de Ascanal cingado. Todas las personas que estaban en Capitolio. Todas las personas que estaban en San Antonio de los Baños. Todas las personas de Camagüey, las de Santiago. Todas las personas que se tiraron para la calle en Cuba. El día 11 de julio, que te están viendo a ti decir que era un grupito, son más gente de Ascanel que te pierden el respeto. Porque tú le estás faltando el respeto a esas personas en la cara. Porque eran bastantes. Nadie te quiere. Nadie te quiere. Nadie te cree. Están los cubanos en el mundo entero protestando. Los cubanos cerrando cara. Calles que diga. Nadie te quiere. Nadie quiere a ese sistema. Se van a quedar solos. Solo se van a quedar. Lo único que le pido a los cubanos que están dentro de la isla, apaguen el televisor. Apaguen el televisor, mírenlo para la pared y siéntense a ver otra cosa. Siéntense a ver el tiempo pasar. Llevamos 62 años viendo el tiempo pasar delante de nuestras narices. Y a los cubanos que estamos fuera, también les voy a pedir algo. Cero dinero para Cuba. Llegó la verdadera hora, caballero. Llegó la verdadera hora de parón. Otaola lleva años diciendo parón, parón, parón. Y está funcionando. La dictadura está agonizando. No tiene dinero para mantener al pueblo. No tiene dinero para darle comida al pueblo. Siéntense. Siéntense, cubanos, en su casa. No vayan a trabajar.
no vayan a trabajar. Se acabó, cubano. Se acabó. Se acabó. Que entren a tu casa, que te saquen dentro de tu casa, que pongan la policía y fírmenlo. Y fírmenlo. Van a sufrir. Van a sufrir como quiera estar sufriendo, cabrón. No va a haber cambio sin dolor. ¿Ok? No va a haber cambio sin dolor, cubano. No va a haber cambio sin dolor. Van a sufrir unos cuantos. Van a sufrir unos cuantos. Tápense la cara. Trabajen de noche. Las cosas que le van a hacer ala por la noche. Rompan las cámaras de las esquinas. Caigan la piedra, gasen chivatón. Para que el chivatón no pueda salir de tu casa a verte pasar correr. Para que el chivatón tenga miedo a caminar. Ustedes se conocen todas las azoteas de La Habana. Policía que esté parada en una esquina. Le tiran un cubo de agua para abajo. A bochones los cubanos. Las calles son de ustedes. Las calles son de ustedes. Lo que se reconoce, lo que se conocen los recovecos de La Habana son ustedes. Hay que hacerlo, cubano. Hay que trabajar clandestino. Tápate la cara. Tápate la cara. No pasa nada. Tápatela. Por ahora, ya después podemos, mira, quitarnos la cara. Tápatela y métele. Métele pase, métele toque a toda esa gente. Formen bulla por un lado, formen bulla por la otro. Sofóquenlo, háganlo trabajar, háganlo ganarse los 10 mil dólares, los 10 mil pesos que se ganan. Háganlo ganárselo. Como quiera, ya la batalla, ya la tenemos ganada. Esta batalla ya está ganada. Solo es aguantar. Solo es aguantar. Cubanos que estamos fuera, se acabó. No hay dinero para Cuba. Parón. Parón con la dictadura. Está demostrado. Está demostrado que es el dinero lo que a ellos les interesa. Demostrado. No hay más nada. Ya, se acabó. Parón. ¿Ok? Parón, caballero. Abajo la dictadura de Canel Singao. Y las organizaciones internacionales. Es hora que se pongan, es hora que le digan a Cuba o que llamen a Cuba por su nombre. Dictadura. Y otra cosa que quiero hacer, que vengo ese día pensando. Amigos venezolanos, amigos nicaragüenses, amigos que estén sufriendo dictadura en cualquier parte del mundo, es el momento. Es el momento. Hay que aprovechar que el núcleo del problema está en ebullición, está a punto de terminar. Adelanten su libertad también, hermanos venezolanos. Es hora de ir a la calle Venezuela. Es hora de ir a la calle Nicaragua. Es hora de que ellos usen sus propias fuerzas. No que lleven venezolanos para Cuba o que lleven cubanos para allá, para Venezuela, a reprimir esos pueblos. Es hora, cubano. Es hora, venezolano. Es hora, nicaragüense. Es hora, mundo. Mundo. Si ustedes quieren verdaderamente extirpar el cáncer de la dictadura cubana por el mundo, es hora de que todos los países que estén sufriendo bajo un régimen comunista se levanten. Levántense para que el mundo se dé cuenta que el comunismo no funciona, que el socialismo no funciona y que el mundo no quiere nada de eso. Hermano venezolano, una vez más, hermano nicaragüense, levántense. Levántense y griten abajo la dictadura. Hagámoslo todos juntos. Extirpemos este cáncer maligno todos juntos. Es el momento. ¿Ok? Caballero, vámonos con el programa de hoy. Dije que no iba a hablar mucho, me extendí, pero les tengo un programa, creo, a mi gusto. ¿Sabes? Yo no soy Sapiraín, pero a mi gusto va a ser un programa bueno. Vamos a darle. No tengo nada que darle, solo el corazón. Como cantante, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si hay que morirse contigo, yo te entrego mi vida. Batalla de ratón para león. Ellos no tienen armas, los cubanos no tienen armas, no tienen con qué protegerse. Te enfrentan con un chorcito puesto y un pulovito
a unas personas que están armadas de la cabeza a los pies. ¿Hasta cuándo? Queremos que intervengan allá. Hagan algo, por favor. Ayuda para los cubanos que están en Cuba. Ayuda, mucha ayuda para ellos. Están sacando a los niños de 15 años, se los llevan a una base y le dan palos para que ellos con esos palos lo devuelvan a la casa y le den a su familia. Es horroroso lo que están haciendo. Por favor, le pido a todos los policías, los soldados que están en Cuba, que tienen familia. Me acabo de enterar y me da mucha vergüenza. Tengo un dolor en mi alma tan grande. Me acabo de enterar que uno de mis tíos que vive en Punta Brava, que se llama Robe, de apellido Pérez, de los Ñangos de Punta Brava, de los Pérez de Punta Brava, es tremendo perro chivatón. Está trabajando con la policía, mostrándole a la gente, a la policía, cuando le enseñan las fotos, mostrándole dónde viven la gente y quiénes son la gente para que los metan presos. Es un descarado y perro chivatón. Es mi tío, pero me avergüenzo ahora mismo aquí delante de todo el mundo. Manden este video para la gente de La Lisa, de Punta Brava, de Bauta, que tengan cuidado con ese tipo. Ese tipo es un descarado, perro chivatón, que está acabando con la gente allí porque él no tiene casa y vive en la policía y duerme y lo dejan dormir ahí en la estación de policía. Caballero, díganselo a la gente, por favor. Nadie sabe quién esto pueda llegarle y alguien puede hacer algo para que no siga chivateando a la gente. No me interesa, es mi tío, pero yo me avergüenzo. Ya de hecho, ahora mismo no es mi tío más. Me acabo de enterar de esto, yo no soy de poner videos en ningún lugar, pero a mí me da vergüenza y me duele ver a la gente de Cuba que está luchando. Fuerte, caballero. ¿Estás bien? Bueno. Mira. Patria y vida bajo los cascos. Pinga los cascos. Ya pueden entrar a Cuba todas las libras que quieren, libres de impuestos, libres de todo. Están mirando, ¿dónde estaba el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Ahora sí se puede entrar todo lo que querramos, ¿verdad? Y ahora, ¿están mirando que no existe tal bloqueo? Que lo que existe es un descaro. Están mirando que ellos son los dueños y hacen lo que ellos les da la gana, que aquí no hay tal bloqueo ni hay tal nada. Pero ahí vamos nosotros, los cubanos de aquí, los que estamos gritando, a volver a seguirle juego, porque nosotros somos los responsables, los que estamos manteniendo aquel país, ¿me entiendes? Porque si ahora mismo, con el énfasis que tienen de estar haciendo marcha, se pusieran todos de acuerdo y nadie fuera para el aeropuerto y nadie fuera a llevar nada. No, pero las familias se están muriendo y se van a seguir muriendo. ¿Tú sabes por qué se van a seguir muriendo? Porque la libertad de Cuba, el desarrollo de Cuba y todas las cosas de Cuba no caben en un maletín de 70 libras, ni de 100 ni de 200. La gente tiene que coger conciencia con eso, que nos tienen a nosotros como anormales aquí, como esclavos del sistema. Nadie se da cuenta de eso. Aquí nadie se da, yo creo que aquí nadie se da cuenta de eso. Los matan a eso. Mira, si han aguantado hasta ahora, aguántense, que ellos no van a poder sostener el hambre y la miseria que tienen allí. Este es el momento. Todos los muertos y todos los que mataron va a ser en vano, porque seguimos el egoísmo. Seguimos el egoísmo que tenemos nosotros los cubanos. Nada más pensamos en la familia de uno y no pensamos en los que no tienen nada ya ni tienen nadie que le lleve una medicina. Y así andamos las cosas. Y así andamos mal. Por eso estamos como estamos. Y vamos a seguir de castigo 62 años más. Porque este es el momento. Este es el momento de que aguanten. De que aguanten, porque en 3 meses pudiéramos tener y reconstruir a Cuba completamente. No mandarnos a correr todo el mundo para allá. Los que podemos llevarle a nuestra familia 70 libras de medicina, o 70 libras de ropa, o 70 libras de blume. Eso no resuelve el problema de Cuba. El problema de Cuba es más grave, más grande y más grave. Y la gente no entiende eso. No sé quién entiende. Verá los aeropuertos de Miami llenos para allá seguirle juego a la dictadura. Y el fin de mes a seguir recargando teléfonos. Y ellos vanagloriándose y dándole galletas en la cara a toda la gente que murieron ahora y que salieron. Porque casi toda la gente que salieron, estoy seguro que muchos ni familia tenían aquí. Esas son la gente de verdad que están en la guerra. Porque los que están viviendo de los de aquí, ya lo que quieren es que las cosas se normalicen. Para seguir que... más grande que estamos teniendo ahora mismo, los más revolucionarios, son tu familia. ¡Mi familia! Los que nosotros acomodamos y le mandamos dólares y le mandamos combo de comida para que estén bien, son los que ahora dicen que no se quieren meter en nada. Los que están en la calle es la gente que no recibe dólares.
Esos son los que están en la calle ahora mismo. Yo estoy súper indignado con mi madre. La llamé y le pregunté cómo está aquello allá. ¿Tú sabes lo que me dijo? Ya cogieron a todo el mundo preso, que solo un grupito ahí que estaba en mierda. Yo le dije, tú tienes que lavarte la boca cuando tú hables de ese grupito, porque tú nunca te has expresado de ese gobierno de mierda. Nunca le has dicho que es una mierda. Y tú tienes un hijo preso ahora mismo por ese sistema de mierda injusto. Déjame ver cómo me salen las palabras. Yo, después de días que en Cuba no hay comunicación y llamando a mis padres preocupada, ellos no sabían nada. Ellos no se habían enterado de nada. Por lo menos mi madre, ¿no? Mi mamá vive por una parte más del campo. Y mi papá sí sabía, pero sabía lo que le había dicho la televisión. Y yo le cuento lo que está pasando. Le cuento lo que está pasando. Y no me creen. Le digo a mi madre lo que está pasando y no me creen. Yo estoy tan decepcionada con mis padres, que son mi vida. Son mi vida. Por lo cual salí, que se lo di a mi papá. Papi, tú no sabes las cosas que pasó tu hija, que no te la dio. Por callármela. Para poder tener una vida mejor. Igual que mi mamá, para que ustedes. Ustedes me hicieron ser una mujer justa. Una mujer justa y de valores. Yo soy lo que soy gracias a ustedes, no a la revolución. Papi, yo en Cuba estaba ciega, pero salí. Mami, escúchenme. Y me dice, no, mija, ahora que, ahora nos pusimos la aplicación esa que dice y pudimos conectarnos contigo. Le dije, sí, aplicación internet que tienen gracias a Estados Unidos, no al gobierno cubano, porque al gobierno cubano no le importa. No quiero que ustedes sepan. Pero ¿sabes qué? No, le dije que no, basta. Le dije, no, me avergüenzo de tener unos padres tan comunistas. ¿O soy yo o el comunismo? No puede ser. Mi papá me dice, no deja eso. No te metas en eso. ¿Cómo, papi? Si estoy viendo que mi pueblo se está muriendo. ¿Cómo puede ser, papi, que tú te hagas de la vista gorda? Se lo dije a mi mamá, no, me da vergüenza. ¿Qué? ¿Qué le da? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué miedo? Yo sé que es difícil, yo sé que es peligroso, pero no importa. Le dije, papi, prefiero tener un padre que murió defendiendo la casa útil, no que vive defendiendo el comunismo. Yo aquí sacrificándome para que ellos tengan sus cosas. Ah, pero esto es malo. Qué rico coger cosas buenas. Pues no va nada, no hay nada. Estoy muy decepcionada. Pensar bien de alguien que llama al odio, a linchar, pero además como han movido los sentimientos familiares. La orden de combate está a la calle. Los revolucionarios tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución, y estamos dispuestos a todo. Trabajando duro para mandarle a ustedes el dinero. Y lo único que saben decir es que todo lo que pasó en Cuba es una mentira. Ustedes son una falta de respeto. Me dan asco. Pensar bien de alguien.
Algo, espérense ahí, que me pasó algo ahí en los videos, ahí no me quieren subir los videos, compadre. ¿Qué pasa aquí? Trabajando duro para mandarle a ustedes el dinero. Y lo único que saben decir es que todo lo que pasó en Cuba es una mentira. Ustedes son unos falta de respeto. Me dan asco. Hermano, de parte del pueblo cubano, aquí te mandamos un mensaje. Si no vas a ayudar, no escopes. Si no vas a ayudar, quítate. Esta guerra es nosotros. Esta guerra, nosotros no queremos ninguna intervención. Hay quienes no quieren intervención. Hay quienes lo único que quieren es luz verde, hacer luz verde. Esta guerra es nosotros los cubanos, mi hermano. Esta guerra no queremos que nadie la pelee por nosotros. Esto es nuestro hacer. Esta es nuestra lucha, mi hermano. Esta lucha es la de lucha del cubano hacer. Nosotros no queremos a nadie. Los rusos, si se ponen los rusos, vamos a pasar por arriba los rusos. Aquí no se quiere a nadie, aquí no se quiere el chino, aquí no se quiere el ruso, aquí lo que se quiere es una Cuba libre y de los cubanos. Eso es lo que se está pidiendo aquí hacer. Aero, hay dos videitos más por ahí, pero no sé qué pasa, no me quieren subir los videos. El mundo tiene que escucharnos a nosotros, cabrón. El mundo tiene que escucharnos a nosotros. Nosotros no queremos ninguna intervención. Yo no quiero una intervención en Cuba. Yo no quiero que mueran policías en Cuba. No, a los policías hay que juzgarlos. A los malos hay que juzgarlos. A los otros que no sean tan malos, hay que enseñarlos a ser verdaderas personas, a ser buenas personas, a ser verdaderos policías. A los malos, condenados y que le coja la sanción que le toque. Nadie quiere una intervención militar, pero no se quieren ir. No se quieren ir. ¿Entiendes? El pueblo le está diciendo váyanse. Y ellos no se quieren ir. Ellos salen a darle golpe al pueblo. Ellos salen a darle golpe al pueblo. Ellos salen a reprimir. La dictadura cubana hasta el día de hoy se está colando en casa de los jóvenes cubanos a llevarse los presos. Por si acaso fuiste a la manifestación, 3,000 pesos de multa. Eso lo está haciendo esa dictadura hoy, el día de hoy, caballero. Por eso yo sí estoy de acuerdo con la intervención, caballero, porque ellos no van a soltar, ellos van a matar a millones de cubanos. Cubano que estás dentro de la isla. Cubano que estás dentro de la isla, que lo he escuchado como 10, 15, 20, no sé cuántas veces, de que la intervención, van a tirar bomba para donde quiera, van a tirar bomba para aquí, bomba para allá. No, hermano. No. No creo que eso sea así. No creo que eso sea así. Pero bueno, no tengan miedo, compadre. Ahora mismo no hay intervención. Ahora mismo no hay intervención. Y hay piedras, hay bombas en la calle. Tu presidente te está diciendo que si sales a la calle a protestar nuevamente, vas a ir preso. Ya están haciendo una constitución, una ley, un decreto para que vayas preso, de que pongas el pie de la puerta de tu casa para afuera. Tienes que decidir cómo vas a morir, compadre. Tienes que decidir. Tienes que decidir cómo vas a morir. La dictadura no va a aflojar. La dictadura va a apretar. La dictadura va a apretar. Ellos no van a aflojar. No esperen aflojamiento de la dictadura. De la única manera que nosotros nos libramos de esa dictadura es en la calle. Es no dejar de manifestarnos. Es no dejar de denunciarlos. Ellos no van a aflojar. Ellos van a apretar. Y tienes que defenderte, cubano. Cubano, tienes que defenderte. Si ellos no te están preguntando, ellos están yendo para arriba de ti con palos.
Chere, a mí me da, a mí sinceramente me da lástima. Me da lástima con muchas personas. Me da lástima con muchas personas. Muchas personas que no están viendo el problema, men. Que no están viendo el problema. En Cuba hay una dictadura en la calle, dando golpes, secuestrando, tirando tiros. Caballeros, ustedes vieron. Yo vi de muchas manifestaciones, la de San Antonio de los Baños, muchas. Ustedes vieron a esas personas con un palo en la mano. Ustedes los vieron que venían caminando todos con un palo en la mano. ¿A que no? Ustedes no vieron eso, ¿verdad? ¿A que ustedes no vieron ningún grupo de esos grandes que caminó en Cuba con un palo en la mano? Ahora vayan a ver los grupos que trajo la dictadura. Todos venían con palos, todos venían con garrote. Entonces tú me estás diciendo que tú estás dándole permiso a una parte del pueblo de Cuba a que dé golpe y a la otra. Miren esto. El presidente de Cuba le está dando permiso a una parte, mira, de la población cubana. Le está dando permiso para que le dé golpe a la otra. Pero le está diciendo a la otra: ay, a tú si se te ocurre levantarle la mano a este grupo del lado acá, que te va a caer el peso de la ley encima. Y ellos dicen que es un país donde todos somos iguales. ¿Dónde está la ONU? La ONU no puede, no tiene gente que analice estas cosas, ¿verdad? La ONU no tiene gente que analice estas cosas. ¿Eh? La dictadura se cayó, caballero. La dictadura se cayó. Ahora la pregunta es, estas personas, como Carlos Lazo, como el protestón, con todas estas personas que defienden ese sistema, que lo único que le interesa a ellos es el fin del embargo, el fin de la familia, que la familia cubana se vuelva a reunir. Pipo, tu gente, por lo que tú estás abogando fin del embargo, me está dando golpe a la gente por protestar. No, pero lo mío no es eso. Esa es la lucha de otro. Hermano, tú estás pidiendo puentes de amor y que Estados Unidos sea bueno con una persona que está maltratando a su pueblo. No, 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 a mí eso no me interesa. Hermano, ¿qué te interesa a ti verdaderamente? ¿Qué te interesa a ti verdaderamente? Claro, que ¿qué pasará con puentes de amor después de esto? ¿Qué pasará? Porque ellos decían que ellos eran la mayoría. Ellos también, porque ellos le siguen el juego a la dictadura, sabiendo ellos que no están en la parte de la mayoría. Ellos le creen ese cuento aquí a lo lejos. Esos son cuatro gatos, men. De Tampa, el profesor que viene de no sé dónde, de Seattle, que viene el profesor para abajo, y el protestón en Miami. Esos son tres gatos. Está la comunidad cubana completa afuera diciendo Díaz-Canel cingado. Y gente que iban a las manifestaciones de ellos están del lado de la parte de nosotros ahora. Se han bajado una pila de gente del barco. ¿Qué se van a hacer esas personas ahora, caballero? Explíquenme a mí, ¿qué se van a hacer esas personas? Puertorriqueño, que ya dos o tres puertorriqueños me han preguntado. Nosotros no queremos ningún anexionismo. Nosotros no queremos ser parte de los Estados Unidos. Nosotros no queremos que Estados Unidos nos ayude en nada. No queremos, puertorriqueños, no queremos. Nosotros queremos que nuestros gobernantes se larguen y nos dejen a nosotros crear un país. Que nos dejen a nosotros decidir. Es por lo que los cubanos están en la calle el día de hoy, pidiendo libertad. Nosotros no queremos ser parte de los Estados Unidos.
Nosotros no queremos ser otro territorio de los Estados Unidos. Nosotros queremos ser Cuba. Pero nosotros queremos ser Cuba libre. Es lo que queremos nosotros. Cuba libre. Mundo, no se confundan. No se confundan. Nosotros estamos en contra de una dictadura. En Cuba lo que hay es una dictadura. Dictadura. Para que se enteren, es una dictadura. En Cuba nadie está de acuerdo con ese gobierno. Las personas incluso que salen a defender a ese gobierno son obligadas, son amenazadas, son maltratadas, son golpeadas, son extorsionadas. Nadie, caballero, nadie defiende esa dictadura como la defiende un cubano que está en contra. Ustedes ven sentimiento, caballero. Cuando usted ve una persona hablando a favor de la dictadura, usted ve sentimiento en esas personas. Ustedes ven sentimiento en esas personas. Ustedes creen que estas personas que yo puse aquí son actores de Hollywood. Que esa gente están fingiendo. Que esa gente están, que son pagadas, ¿verdad? De verdad. Caballero, padres cubanos, están perdiendo a sus hijos, están perdiendo a sus hijos, acéptenlo, acéptenlo, su vida fue un fracaso, acéptenlo, pero nosotros los queremos así, nosotros los queremos así. Los adoctrinaron, perdieron, perdieron, entreguen las armas, perdieron. No se aferren a algo que nunca ha funcionado. Pero lo peor es que te estás aferrando a algo, perdiendo lo que verdaderamente a ti te importa, que son tus hijos, que es tu sangre, que es tu familia. Estás aferrada a una ideología que no funciona. Despierten. No pierdan a sus hijos no los quieren perder a ustedes. Miren su vida, miren su miseria, miren el desastre en el que ustedes han vivido por 62 años. Mira a tu alrededor, mira tu cinterna, mira tu edificio, mira el trillito para tu edificio, mira la misma parada, mira tu closet. Mira tu closet, mira tu cuchara, mira tu plato, mira tu refrigerador, mira tu cubito que tienes en el baño hace 40 años. Mira todas esas cosas viejas, destruidas. Y piensa si tú quieres eso para tus nietos. Y piensa si tú quieres eso para las nuevas generaciones. Piénsalo por un segundo. Si tú quieres lo que tú has vivido, madre cubana, padre cubano, si tú quieres lo que tú has vivido para las generaciones por venir en Cuba, usted es una mala persona. Usted no tiene sentimiento. Usted no quiere a nadie. Usted es comunista. Eso es lo que es usted. Usted no es persona. Usted es comunista. Un hijo. Hay madres que nunca abandonan a su hijo y su hijo le sale violador. Su hijo le sale ladrón. Su hijo le sale asesino. Y ahí está la madre apoyando a su hijo con amor. Sabiendo que su hijo ha cometido errores, pero con amor apoya a su hijo. Pensar diferente no es un delito. Querer una vida mejor no es un delito. Pensar, hablar, expresarse, no es un delito. Eso te lo hicieron creer a ti. Lo siento, te mintieron.
Llevan años mintiéndote. Llevan años jugando contigo. Lo entiendo. Perdiste. Entrega las armas. Ayuda a las nuevas generaciones, por favor. Despierten. Despierten. Ayudan a las nuevas generaciones. Un cambio siempre va a ser para bien. Siempre. Y, no, y puede que no sea para bien, pero queremos probar. Queremos probar. Estamos cansados de lo mismo. Queremos probar qué es lo que viene. Qué es lo que nos prepara el futuro. Queremos probar. Ayúdennos. Ayúdennos. Y así los últimos años de sus vidas. Así los últimos años de sus vidas pueden tener una vida decente. Así los años de sus vidas pueden vivir ratificados de que sus nietos, de que sus tataranietos, porque muchos de ustedes van a ver sus tataranietos, tienen una vida digna. Son personas de bien. Son personas que no necesitan robar para poder vivir. Son personas que dicen la verdad. Son personas que dicen lo que piensan. Son personas que se levantan ante cualquier injusticia que vean. Son personas que siempre van a decir la verdad. Van a ser gente de bien. Ayúdanos a eso. Ayúdanos a eso, caballero. Vamos apretando los cinturones, cubanos. Vamos apretando los cinturones. Cero remesas a Cuba, caballero. Aunque nos duela. Aunque nos duela. Es como actividad que tienes un golondrino, tienes algo. Pero tú sabes que te va a doler, pero que esa expulsión, ese apretón te va a aliviar. Nos va a doler, pero nos va a aliviar, caballero. Cero remesas a Cuba. Cero medicina. Cero comida. Cero todo. Tiene que ser que tu mamá esté en estado terminal para que tú tengas que mandarle algo. Si es una pomada, si es una aspirina, no. Páralo, páralo. Para acabar de salir de esto ya, caballero. No prolonguemos más esto. Vamos a acabar de salir de esto. Sí. Vamos a acabar de salir de esto ya. Es hora, parón. Ahora mismo se acabaron las manifestaciones en Cuba. Se acabaron. Las tiendas siguen en euros. Las remesas a Cuba siguen prohibidas porque ese gobierno no quiere que el dólar llegue al pueblo. Todo sigue prohibido. Todo sigue prohibido. La miseria seguirá creciendo en Cuba. Los contagiados seguirán creciendo en Cuba porque esas vacunas no funcionan ninguna. Y la represión seguirá creciendo. Y nuestros hermanos seguirán yendo presos injustamente. Apretémonos los cinturones, caballero. Apretémonos los cinturones. Se acabó. Se acabó la dictadura. Y después que tumbemos la dictadura cubana, ayudemos a otros pueblos a que se liberen. Usemos los fondos que usaba la dictadura para crear dictaduras en el mundo. Usemos esos fondos o ese dinero que Cuba pueda usar para erradicar la dictadura en el mundo entero, para erradicar ese sistema y ayudar a un mundo mejor, contribuir con un mundo mejor. Ya, caballero, o sea, hay cubanos llorando, caballero. Hay cubanos llorando. Hay cubanos sufriendo, hay cubanos sintiendo esto a duro, men. Hay cubanos sintiendo esto duro, men. Tú no sales de las redes y nada más ves hombres llorando, men. Hombres llorando. Hombre con sentimiento, hombre con rabia. Hombres con rabia, men. Ya está bueno ya, men. Ya está bueno que nos hagan daño, ya está bueno de tanto dolor. Pero para eso tenemos que apretando el cinturón. No dinero, no remesa, no viajes a Cuba. Para que se vayan, caballero. Ya ellos no saben qué van a hacer. Ya ellos no tienen una estrategia. La dictadura cubana se quedó sin estrategia. El mundo entero ya se dio cuenta que es una dictadura. Ya el mundo entero despertó y el mundo entero abrió los ojos.
No dejemos las calles, cubanos. No dejemos las calles. No dejemos las calles. Seguiremos denunciando. No dejemos las calles. A ver, mañana tengo juego de pelota temprano. Tengo que irme a dormir. Los quiero. Recemos todos los días, caballeros. Pónganle, préndale una velita. Préndale una velita a su santo. Préndale una velita a su virgencita. Recemos, caballeros. Todos pongamos a Cuba en oración. Todos pongamos a Cuba, a nuestros hermanos cubanos en oración, caballeros. Y como les dije, hagan su maleta. Hagan su maleta. El día ya viene llegando, caballeros. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Los quiero. Buenas noches. Representando la música cubana, representando los artistas. Si hay